Cuando vienes a pescar a zonas que llevas mucho tiempo sin tocar o que no conoces muy bien, lo ideal es hacer una especie de abanico en los lances, ¿vale? No lanzar todo el rato al mismo sitio, sino tú estás en un punto, más o menos, y tratas de hacer un abanico para poder tocar todas las zonas. Luego siempre, pues, si conoces, yo esta zona, por ejemplo, la conozco un poco, más o menos sabes dónde suelen estar, pero lo ideal siempre que llevas mucho tiempo sin prospectar una zona, sin venir a una zona, es hacer unos cuantos lances en abanico, tratando de ver lo máximo posible. Con los calamares algo menos, pero con las sepias mucho, porque las sepias están aquí todo el día. O sea, no se desplazan apenas y puede ser que... No sé si es un toque o ha sido algo raro. Pero también hay mucho pez, igual algo me ha tocado la línea. Tratar de debatir todo el agua que podáis al principio, porque puede ser que una sepia que esté en esta zona nunca se mueva para allá y esté ahí siempre. Por lo tanto, si solo lanzas a un sitio, te lo estás perdiendo. No es lo mismo, los calamares normalmente se desplazan, dan vueltas y demás. Las sepias es raro que se desplacen y más en la época en la que estamos. Pues esto también me ocurre a mí. Básicamente acabo de sacar la caña del coche, estaba mirando todo y he lanzado con el hilo con una vuelta a la maneta. Así que ha partido y he perdido un egui. Segundo egui del día. Este es un desastre, ¿eh? Un verdadero desastre del día. Bueno, pues como ya os he dicho muchas veces que yo lo pruebo todo, aquí hay bastante profundidad, así que voy a poner... Le voy a poner plomo, pero voy a echar un rato al agua nuestro amigo el churro. Tiene oxidado la argolla delantera, espero que no se parta por aquí y no pierda un pedazo de sepia por culpa del churro, pero yo pruebo todo. Así que le voy a dar una oportunidad, le voy a poner un sinker. Lo bueno de esta combinación que vale más el sinker de Yamashita que el churro. Solo rezo para que si sale una sepia que no sea muy grande, porque... Bueno, pincha. Bueno, para que no digáis, ¿eh? Oportunidad al señor churro. Vamos para allá. Ahora bajará como un tiro, seguro. ¡Wow! ¡Me bajó como un tiro! Bueno, oportunidad seria al señor churro. Mira cómo vuela. Con el plomo. Llegaba al fondo. Como veis, la técnica que hago cuando le pongo un sinker, no suelo pescar mucho con egis plomados desde costa, ¿vale? Los suelo usar casi siempre para pescar de embarcación, pero en este caso, como es un churro, pues no baja, tarda muchísimo en bajar, pues he decidido ponerle el sinker de Yamashita, el que suelo usar para embarcación. ¿Qué hago en este caso? Como si tú sueltas un plomo, un sinker, o sea, un egui lastrado, lo que haces, se pone así, hace y va hasta el fondo. Lo que hago para que tarde un poquito más en bajar es, después de darle los movimientos, mantengo la caña arriba y tensión para que en vez de hacer así, clan, clan, y luego bajar así, baje un poco más así, ¿vale? Lo que hago es sostener, sujetar un poquito la línea, ahora la estoy sujetando, voy notando cómo va bajando, bajando, ¡pam! Y ha tocado, ¿vale? Vuelvo a tensar, le doy un golpe, otro golpe, otro golpe, y mantengo tensa la línea arriba y noto como que en vez de bajar así, baja y se apoya para que pues haga un poquito más de movimiento. Ahí está el churro, que sepáis que no lo voy a quitar, si no lo pierdo voy a estar aquí aproximadamente una hora y voy a estar con el churro esa hora, a ver cuántos sepiotas se escapa de arrancar del fondo. 20 minutos después. El churro no lo quiere nadie. Nadie quiere el churro. Pobre churro. Vamos, churro. Busca. Que se pierda. ¿De nuevo me ha pasado? No, creo que es una piedra. Así no es un cabo. Igual tenemos suerte y no es un cabo. Que el otro no ha salido, pero ya verás como el churro sí que sale. Cuando se quedan, los buenos se enrocan. Digamos adiós al churro. Adiós, churro, con el corazón. Me da más pena casi el sinker que el churro. Pues nada, hoy es día de dejar bichos. Creo que no voy a hacer más nudos. Voy a cambiar de spot. A esto ya le hemos sacado todo lo que le íbamos a sacar. Y voy a cambiar de spot. Había visto ahí una cuerda, me parecía una sepia. Pues nada, ha salido cara las sepias. 3 egis, creo que por goleada el día que más egis he perdido desde hace o más. Porque ya los días que pierdo uno, pues ya tengo mal día. Pero hoy que he perdido 3. Apasionante mundo de arrastrar cosas por el fondo. El apasionante mundo de arrastrar cosas por el fondo. Está bien ahí. Claro, eso se llena de pez pasto ahí. Caca. Caca sarra. Ah, no, pues es una... Es una micro. Digo... Yo pensé que era un poco más grande. Echar una foto y al agua. ¡Wey! ¡Bicho! ¡Qué mal genio tienes! Bueno. Eso es que hay. ¡Ey! Prima. La del pueblo, no me pegues champlón, ¿eh? Que te veo. Opa. Bueno, dándole duro, a ver. Algo hemos sacado, poca cosa. Pero menos es nada. Menos es estar en casa, confinado. Un poquito. Así, así, coronavirus así. Un placer, tío. Un placer. O sea, que me has reconocido por la caña, ¿eh? Andabas por ahí y me has visto. Ya veo, muy guapa la camiseta de Caranx. Sí, sí, señor. Muy guapa esa camiseta. Sí, sí, soy, bueno, cliente suyo y siempre me regala algo. Sí, muy bueno. Nos vemos por ahí. Un placer. Mándame un mensaje privado por Instagram. Yo soy el postitor, te he dicho, es escrito. A ver si vienes por aquí para pescar en el otro lado. Hecho. Estamos en contacto, tío. Cuídate. Chaito. Sí, sí, sí. Eso es porque se agrupan los machos. O sea, pero que venían uno detrás del otro. Ya, pero se agrupan los machos para... O sea, las hembras sí que suelen ir solas o con machos. Los que hacen bancos pequeños son los machos. O sea, cuando hay una hembra... Puede haber 2 o 3 machos alrededor juntos. Lo que no vas a encontrar es un macho y 3 hembras. O sea, la hembra es la que está dispersa y los machos son los que se agrupan para ir a buscar hembras. Y sobre todo, y como que se agrupan más los grandes que los pequeños. Los machos pequeños es más raro encontrarlos, pero los grandes sí que se suelen ver más. Yo no lo hice antes, yo ya lo sabía, pero ahí está. Qué buena, ¿eh? ¿Te gusta verlo? Nah. Nah. ¿Subirá? ¿No subirá? ¿Qué será? ¿Será? ¿Crees que sube o que no sube? Yo creo que no. Yo espero que sí. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Y si no sube, pues bueno, una menos. ¡Wow! Cuidado, que tinta. Ahora lo malo es el cipote que montó aquí para que nadie sepa que hay sepias. A ver, mi niña. Hostia, qué mala hostia. Mira cómo lo está agarrando. Mira. Mira qué bocado le está metiendo. Oye, suéltala. Mal vicio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os esté gustando mucho el vídeo y el nuevo formato que ha cogido Mucha Tinta. Bueno, como ya sabéis, a mí me gusta saber vuestra opinión acerca del canal. Y muchos me estabais diciendo que queríais tener unos vídeos un poquito más dinámicos, ¿vale? Un poquito más estilo youtuber, sin perder la esencia de Mucha Tinta, que al final es que vosotros aprendáis. Es cierto que este vídeo lo he hecho en 2 partes para ver un poquito vuestra reacción y me habéis dejado claro que queréis vídeos más largos. No os preocupéis que los vídeos a partir de ahora serán de 15 a 25 minutos, que ya he visto que para vosotros es lo ideal. Va a cambiar un poquito el formato de los vídeos, ¿vale? Porque dentro de los vídeos no va a haber sorteos como tal. No vais a verme hacer el sorteo como tal. A partir de ahora sí que haré sorteos como siempre hago en cada uno de mis vídeos, pero haré el sorteo en Instagram. Si no me seguís en Instagram, iros para allá, Mucha Tinta Mola, que además es un Instagram súper dinámico, estamos haciendo una comunidad muy grande, ya somos más de 3000, con historias, con fotos y con cosas muy chulas. Además ahí pongo alguna cosita más de broma y algo un poquito menos serio que en el canal oficial de YouTube. ¿Vale? ¿Yo qué haré con estos sorteos? Yo los sorteos los haré en Instagram y luego en todos los vídeos veréis en el primer comentario quién ha sido el agraciado o agraciada del anterior sorteo. ¿Para qué? Para que los vídeos cuando se vean a posteriori no perdamos tiempo, no estemos 3, 4, 5 minutos con un sorteo que al final, una vez que ya ha pasado, pues no interesa tanto. Pero que sepáis que los sorteos siguen aquí. Y dicho esto, los que hayáis visto el vídeo anterior, bueno, antes de nada, ya sabéis que hicimos un directo muy chulo, uno de los últimos directos de confinamiento, porque bueno, ahora seguirá habiendo directos, pero serán menos habituales. Y en ese directo sorteamos dos camisetas de Rochilurs, camisetas brutales de Eging con una sepia y que pone Eging debajo. Pasaros por allí, uno de los agraciados, una de las agraciadas se ha puesto en contacto conmigo, pero la otra persona no. Así que para saber si te ha tocado, vete a ese vídeo, mira el primer comentario y verás si eres o no el agraciado. Y esa va a ser la manera en la que voy a poner a partir de ahora los agraciados en cada sorteo. Ya sabéis, todos mis vídeos, la gran mayoría de mis vídeos, tienen un sorteo. Ahora el sorteo se hará en Instagram y pondré los ganadores o ganadoras del sorteo en el primer comentario para no meterlo dentro del vídeo. Y ahora, estando donde estamos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. El vídeo anterior, que era la primera parte de este vídeo, como visteis, no había sorteo, no he dicho nada y es porque lo voy a hacer en este vídeo. ¿Qué voy a hacer? Este es el antes y el después del canal Mucha Tinta. Muchos estabais esperando que sortease la super mega mochila de Calicunan. Ya habéis visto en el vídeo que es una mochila súper guapa, que es una mochila que además es un poquito nevera, ¿vale? No es una nevera al uso, pero sí que aguanta mucho más que una mochila normal. La temperatura la podéis usar como nevera y yo la he estado usando en varias jornadas. ¿Qué voy a hacer? Tanto en este vídeo como en el anterior vídeo, el de primeras sepias post-confinamiento y en este vídeo de más sepias, voy a sortear una mochila de Calicunan en cada uno de los vídeos. Así que en el siguiente vídeo que haga se harán dos sorteos y habrá dos agraciados en los comentarios. Así que si quieres participar ya sabéis cómo se hace. Tenéis que dejar un comentario en cada uno de los vídeos, darle a like y estar suscritos. Es importante que estéis suscritos porque este canal está creciendo mucho. Si no estás suscrito es posible que te pierdas alguno de los vídeos. Así que si no lo has hecho, dale a suscribirse, dale a la campanita que me han dicho por ahí que me vas a ver más guapo. Y bueno, sobre todo, apoyad el canal para que sigamos creciendo y sigamos haciendo cosas más chulas. Así que lo dicho, comentario en este vídeo, like y suscribiros. Y en el anterior vídeo, ¿vale? Primeras sepias post-confinamiento. Dejadme un comentario, like y estad suscritos porque voy a sortear dos mochilas, una en cada uno de los vídeos. Y bueno, lo dicho, simplemente eso. Espero que os haya gustado mucho el nuevo Mucha Tinta, con un estilo un poquito más dinámico. Voy a intentar mejorarlo día tras día. Y nada, simplemente eso. Recordaros, muchatintamola.com, una página web hecha exclusivamente para la pesca Eging. Tiene un foro que si estás registrado, aparte de poder hablar de cosas de Eging, también puedes hablar con la gente de tu provincia, incluso de tu comunidad, para ver sitios, para quedar, e iremos haciendo cosas muy chulas. Muy importante, muchatintamola.com es una página especializada en Eging y es la única página que yo conozco en la cual tienen un foro exclusivo de Eging en español, ¿vale? Somos los mejores porque somos los únicos. Iros para allí. Actualmente somos 940 miembros. Cuando lleguemos a 1000, cuando la comunidad del foro llegue a 1000, voy a hacer una súper sorpresa que va a estar muy guay y que os va a gustar mucho, solo para los que estéis inscritos en el foro. Así que si no lo habéis hecho, muchatintamola.com, te registras, es gratuito y súper sencillo y entras en el foro, que dentro de muy poco vamos a llegar a ser 1000 y cuando seamos 1000, por supuesto que va a haber una súper sorpresa. No os voy a decir lo que es, pero va a estar muy guay. Y nada, simplemente eso. Nuevo Mucha Tinta Mola, mejorando día tras día. Iros a Instagram, que es muy importante porque en Instagram es un contacto más directo. Día a día estoy ahí respondiendo comentarios, haciendo stories, poniendo fotos, súper divertido. Pasaros también y dejad vuestros comentarios en todos los vídeos, que ya sabéis hay sorteo en cada uno de nuestros vídeos. Y muchatintamola.com, la única página web que tiene un foro especializado en Eging para gente de habla hispana. Así que nada, no me enrollo más, muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad es que estoy muy contento del camino que está tomando Mucha Tinta. Y bueno, lo dicho, dejad un comentario tanto en este como en el anterior vídeo, que sortaré dos pedazos mochilas de Calicunan. Sin más, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo, se os quiere Y ahora que sí, que podemos pescar, que ya podemos ir, mucha tinta para todos. Cuidaos mucho, si os quiere. ¡Ah! Oh, qué ganas tenía ya de empezar a hacer vídeos de pesca, Dios mío. ¡Qué vida, macho! ¡Qué ganas!